¿Por qué no me ves?, te preguntarás. Pues porque estoy tratando de hacer un anuncio al estilo Johnny Walker. Mientras camino te cuento mi historia, si no me caigo con la rama esta, y aquí me siento. Yo estaba en Roma. ¿Por qué estaba en Roma? Porque estaba tratando de aprender italiano. Era uno de mis grandes sueños y lo sigue siendo. Entonces cada mañana, cuando me levanto a las 5:30 para ir a trabajar, algunos días sí, algunos días no, escucho un podcast 30 minutos. Adesso posso parlare un po' di italiano, posso capire quasi tutto, ma ho bisogno di più tempo per impararlo bene. Capito? Che te parece? Che explicarte, tío, non è lo tuyo. A ver, te cuento de nuevo. Como habrás visto en el anterior vídeo, un virus provocó mi vuelta de Roma a pasar la cuarentena en familia. Una vez salimos, tuve la oportunidad de trabajar para un hotel diseñado para convivir con la naturaleza. Y un año después de regresar, aquí me tienes, comiéndome un bocadillo de la tienda de Patri, que me cuidan más que mil. Bueno, una vez he recargado pilas, te muestro el camino que lleva al embalse. Es un camino que recorro muy a menudo y que me ayuda a mover mi esqueleto para que no se oxide. ¿Y qué hago aquí?, te preguntarás, en plena naturaleza. Pues porque lo pedí. He pedido multitud de cosas y todas y cada una se han cumplido. No como yo tenía la expectativa o como a mí me hubiera gustado, pero se han cumplido y tendrán seguro su función en la vida. Estoy convencidísimo. Y esta, en lugar de ser una experiencia brutal, maravillosa, de crecimiento total, se ha convertido desde el primer día en una crisis profunda que te voy a contar a través de este audio de podcast. Y así es como estamos ahora mismo. Pues después de la tristeza llegó una segunda fase súper curiosa, que es que vino en mí un bloqueo tremendo, pero un bloqueo a nivel emocional. No podía mostrar mis emociones. O sea, fue durísimo. Durísimo, o sea, no lo podéis ni imaginar. ¿Y qué pasa? Pues que eso llevaba a no sentirme bien, a sentirme mucho más culpable, a sentirme decepcionado. Bueno, gracias a esa crisis he llegado a un punto de no retorno donde tengo que decidir. Sigo una vida marcada por muchísimas reglas, que es la que te dicta el sistema, o escojo ya mi camino, voy al 100% a por mis sueños y sobre todo creo un proyecto que sea sostenible y que nos ayude a todos a acercarnos a los sueños. ¿A qué no sabes qué he elegido? Venga. Pues sí. Volver a saltar al vacío. Pero no todo ha sido luchar para salir del agujero. He podido añadir al sueño de los castillos uno muy especial. Es el castell de Guadalest. Os digo una cosa, vienen tantos turistas y el pueblo es tan chulo que el municipio desde 2015 forma parte de los pueblos más bonitos de España. He venido aquí expresamente para contarte dos cosas. La primera es que hace un frío del copón hoy mismo. Es decir, tengo las manos que me crujen si hago así. Lo que pasa es que tengo la gran suerte de hacerme el valiente diariamente y ducharme con agua fría. Y eso ha hecho que desarrolle una habilidad y una tolerancia brutal al frío. Así que os lo recomiendo. Y os lo mostraré en otro vídeo los beneficios que ha tenido en mí. Y la segunda y más importante es
acerca de la crisis que he vivido y de las conclusiones que he sacado. Al fin y al cabo, yo me he hecho la gran pregunta, y es, ¿cuándo es el momento oportuno para seguir a esto? ¿Cuándo es el momento? Eso yo ya lo descubrí hace unos años, pero nunca sabes cuándo vas a volver a entrar en crisis. Nunca sabes cuándo le vas a dar tanto poder al miedo para que maneje tu vida. Y yo se lo he dado en estos últimos años. Pero ha llegado un momento en que me he rebelado y he dicho, no, yo tengo que hacer las cosas a mi manera, yo tengo que hacerle caso a esto. Y esto lo tengo que utilizar para entender a esto. Y en ello andamos. Así que me voy a despedir con esta pregunta. ¿Cuándo es tu momento adecuado? Puedes poner todas las excusas que quieras, pero esto te va a decir cuándo es. Bueno, a mí al menos me lo ha dicho. Se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Que se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia, el conformar la vida.